Dios aquí con esta santa unión matrimonial, que es alegría ciertamente los humanos todos nosotros, y a su alegría, porque así es una bendición entera. San José, por recuerdo de las familias, se recitan también San Lucas, San Juan y San Damián, santos médicos, cuyo protegido quiere vaya a proteger tanto la redundancia, y también los ángeles sí festejan esta unión, son partícipes de la alegría de hoy, los ángeles que van conduciendo los hechos de nuestra historia personal, van tejiendo ese delicadísimo encaje de los designios de la providencia divina. Pero sobre todo, Guillermo, Sofía, hay un ángel particularmente, que nos va a seguir, nos va a ayudar a ser el protector de ustedes. En la Sagrada Escritura, el libro de Tobías habla sobre la misericordia de la providencia y sobre la santidad del matrimonio. Cuenta ahí que está el viejo Tobías, un anciano muy santo, que envía a su único hijo en un difícil viaje para recibir una herencia, la tierra de Francia. Y es ahí que, preocupado Tobías padre, mandar a su hijo, que se llamaba también Tobías, ¿con quién lo voy a matar? ¿Quién lo va a proteger en el viaje? Aparece, se presenta un joven misterioso que les ofrece ayudarlos en esta travesía. Es así que parte el joven Tobías con este hombre, el cual le va a salvar la vida varias veces. No voy a detener los detalles. Le va a indicar el modo de llegar, lo va a socorrer en el camino. Es así que puede llegar Tobías al destino. Y ahí conoce a la hija de Raquel, que bien debió de su diferencia, y quiere casarse con ella. Pero teme, porque era conocido como un demonio la atormentaba. Y el guardián, compañero de viaje, que todavía le responde: escúcheme, te voy a enseñar quiénes son aquellos sobre quienes tienen potestad el demonio. Son los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios, dejándose llevar por su pasión, como los animales que no tienen entendimiento. Esos son los que están bajo el poder del demonio. Y les aconseja entregarse a la oración y a la penitencia, hacer ayuno durante 3 días. Y les dice que de este modo van a alcanzar la gracia de ser semejantes a los patriarcas, la gracia de saber bien criar a los hijos. Y les da un consejo misterioso que mala durante su oración y diga lo que había salido al encuentro durante el viaje, hace una especie de remedio para curar a su futura esposa. Y es así que por la oración de los esposos, el demonio es echado al desierto y todos regresan a su casa, habiendo conseguido la herencia, habiéndose casado con Dios, y ahí se revela. Se descubre que ese misterioso personaje era nada menos que el arcángel San Rafael. Y él les comunica cuáles eran los planes de Dios, cómo Dios estuvo presente en todo el tiempo con su providencia, y que los iba a seguir protegiendo mientras fueran fieles, y así desaparece dejándolo en profunda admiración y alegría. Es por eso a San Rafael, patrón de los viajeros,
Que San Rafael también, patrono de ustedes, por su oficio. Rafael significa medicina de Dios. Que San Rafael, patrono de los médicos. Es muy noble. Y debe sufrir su profesión. La misma Sagrada Escritura daba la profesión del médico, un gran médico, dice la Sabiduría, porque lo necesitas, el Altísimo y te lo ha hecho, porque de Dios viene toda medicina. De Dios viene toda medicina, y esos son instrumentos de Dios. Cristo mismo, Él se compara con los médicos. No son los sanos, ¿verdad? Responder a los fariseos que lo acusan. No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Está diciendo, por eso le digo. Y después, aprender lo que significa que la misericordia, porque no es venido a llamar justos, sino a pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, con ese médico divino que viene a curarnos. Y por eso es crecida en Dios. Y por amor a Dios y al prójimo, el oficio médico, de una de las obras de misericordia más grande, cuando nuestro Señor dice, ya estuve enfermo y me visitasteis, se refiere a cuando aquel que visita a un enfermo, está visitando al mismo Cristo, mucho más a que te cura el enfermo. Está cuidando a nuestro Cristo. Y Dios es el que le da esa potestad de hacernos partícipes de su potestad de sanar. Pero ahora para el matrimonio, ustedes dos serán partícipes también. Esa potestad de crear, de traer hijos para el cielo, el primer fin del matrimonio. Es largo el camino, sí, porque para llegar a esa santidad del matrimonio debe subir el camino de las virtudes, de la sabiduría. Pero esa va a ser la principal joya que van a dejar como herencia a sus hijos, las virtudes que ustedes cultiven. Y ciertamente puede asustar un poco ver cómo el matrimonio está rodeado de tantos peligros. Vemos al demonio mirando, dice San Pedro, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y de hecho, el primer matrimonio de Adán y Eva fue tentado y cayó. Ahí la primera institución del matrimonio, Adán peca y traiciona, llevado por el orgullo. Cae el hombre y queda herido, queda enfermo, sin mismo sanarse. Cae también la mayor obra del hombre, que era transmitir lo recibido, que era traer hijos para el cielo, y el matrimonio que he venido, pasa a ser ocasión de pasiones. Y empieza a buscar el hombre su propio bien y ya no quiere los hijos, el estorbo. Y la esposa es solamente una ocasión de egoísmo y de deseo de placeres, pero es ahí, desde Dios mismo. Sale al encuentro. Y en esa primera intervención instituye el matrimonio, ya como sacramento, nuestro Señor, como el gran médico divino, se encarga para sanarnos. Él, el gran sano, se hace enfermo para que los enfermos nosotros pudiéramos sanar. Y sanando al hombre, de su estado de pecado, por la cruz, sana y cura también su obra, el matrimonio, lo hace sacramento. Nuestro Señor hace de ese matrimonio natural, lo eleva, esa dignidad sobrenatural, sacramental. Eso quiere decir que uno de los ríos que salen de su corazón, que salen de la cruz. No es posible, Guillermo, Sofía,
el sacramento, sin la bendición de Dios, es lo que ustedes buscan, esa bendición que no se rompe, esa bendición que es perpetua. Hace falta, ciertamente, hace falta entregar mucho para ese oficio que ustedes de sanar los cuerpos, de devolver la salud del cuerpo. Pero es también y sobre todo necesario que se entreguen mutuamente y que entreguen todo en el matrimonio, que se entreguen a Dios y que cedan, que den todo. Eso es el matrimonio, entrega mutua total, absoluta, sin restricciones para siempre, sin condiciones. Sin condiciones. Porque el vínculo de ustedes, el vínculo de ustedes es el vínculo que tiene Cristo con su iglesia. El vínculo, la unión que hay entre ustedes, no es solamente la unión entre ustedes dos, es la unión entre Cristo y su iglesia. Y por eso es aquí donde viene a pedir la bendición, donde viene a pedir el Señor, a los pies del altar, a los pies de la Santa Misa, a los pies del sacrificio de la cruz de Cristo. Thank you.
Este sacramento confirmo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.